Hola amigos, aquí de nuevo. Ahora quiero presentarles un arbolito que es un Crataegus mexicana, mejor conocido como tejocote manzanita. Esta variedad no la he visto mucho aquí en México como bonsai, sin embargo, en Estados Unidos y en Inglaterra y en Europa hay una variedad de Crataegus monogina. El Crataegus monogina es un tanto diferente al Crataegus mexicana. El monogina es muy similar en cuanto a su follaje, pero su fruta es ovoide, brillante, de color rojo. El Crataegus mexicana es tanto diferente. Todos conocemos aquí en México los tejocotes. Estas frutitas se usan mucho en México en las piñatas, en ofrendas de muertos. También recientemente ya ha tenido un impulso desde el punto de vista industrial, por su alto contenido en pectina que tiene la fruta, por lo que se utiliza para espesar jugos, estos jugos que nosotros nos tomamos, que sentimos que está espesito, no es nada más ni menos que la pulpa del tejocote. Es una nueva aplicación que le han encontrado al tejocote. Bueno, pero volviendo a lo del bonsai, ahorita está pues en invierno y además de eso, este es un tejocote llamador y fui por él al monte, ahí lo encontré. Encontré tres ejemplares de Crataegus mexicana. Tiene muchas posibilidades, ya lo alambré, yo espero que brote. De hecho, pues ya está engordando sus yemas. Va muy bien, yo espero que en unos 15, 20 días más, un mes, o tal vez para inicios de primavera, brote y se ponga bonito y le demos ya la forma. Seguramente le vamos a dar una forma de escoba, ya la tierne. Prácticamente no le he trabajado nada más que doblarle algunas ramitas, pero prácticamente ya está diseñado por la misma naturaleza. Esta plantita estaba en un lugar donde iban a pastar carneros, chivas y borregos, y ellos fueron los que le dieron pues, la forma. Aquí tengo otro Crataegus. Este me gusta mucho. Este Crataegus tiene aquí un chari natural. De hecho, este sería un diseño charimiki. También poco le he hecho. Como ven, está prácticamente trabajado por la naturaleza. Aquí tiene. Estaba un poco lastimado y le puse ahí un cicatrizante. Algo de trabajito le hice ahí al Chari. Todavía no le pongo su líquido de gin. Pues voy a esperarme a que brote. También ya está a punto de brotar. Sus yemas ya están hinchándose. Este es el otro ejemplar. Si ven, está como azotado por el viento. Este arbolito lo encontré totalmente maltratado, casi pegaba con el suelo. Entonces lo recuperé. Yo creo que lo pisaban ahí los borregos y los carneros. Entonces lo recuperé y está prácticamente afuera. Este fue el primero que recuperé.
Son muy resistentes, por lo que he visto. Si ustedes ven este arbolito, ya brotó. Está totalmente brotado. Ahí lo pueden ver. El tejocote es un buen arbolito. Es un árbol que crece, pues, de los 3, 4 metros hasta los 10, 15 metros de altura. He visto tejocotes de 18, 20 metros de altura. Creo que va a ser un bonito bonsai. Nada más habrá que cuidarlo y darle forma. Y va a estar bien. Es parecido a su primo, el Crataegus monogina. Como les decía, tienen su diferencia, porque la frutita del monogina, pues esto es di muy diferente a este tejocote. El del monogina parecen así como huevitos larguitos, chiquitos, brillantes, rojos, y este pues parece una manzanita, el tejocote. Pues ahí los tienen. Espero que les haya gustado este video. También aprovecho para desearles feliz Navidad y también un próspero año. Que todos sus deseos se les cumplan. Y pues nos veremos en próximos videos. Gracias por visitar mi canal.